Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra Administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.